Acá estamos en los cerrillos de San Alberto. Esta formación, digamos, se le denomina Cerro Testigo porque está conformado, es un cerro, digamos, sedimentario. No contiene roca madre, sino que está formado por deposición de sedimentos, o sea, rocas y material que fue arrastrado desde los cerros que están atrás mío. Atrás mío está el Durazno, el Montura, ¿no?, que forman parte de la cordillera frontal. Y atrás de la cordillera frontal está la cordillera principal, donde está el Aconcagua y el cordón limítrofe con Chile. Y curiosamente, en esta zona hay rocas procedentes tanto de la cordillera frontal como de la cordillera principal. En este lugar se estudió, vinieron estudiosos y llegaron a la conclusión de que la cordillera de los Andes no se levantó toda al mismo tiempo, sino que hubieron algunos cordones que se levantaron primero y otro después. Y esa secuencia está evidenciada en las rocas que se ven acá que proceden de la cordillera principal. Y el sistema de drenaje actual que tiene toda esta zona haría imposible que las rocas de la cordillera principal lleguen hasta este lugar, ¿no? Además, bueno, como decimos, un cerro testigo es un cerro o es una formación o una elevación que evidencia que en el pasado el nivel de base llegaba hasta esta altura, ¿no? O sea, a donde se depositaban los materiales, los sedimentos que transportaban los ríos y arroyos, ¿no? Entonces, en la secuencia de levantamiento de la cordillera de los Andes tenemos un periodo donde empieza el levantamiento, que tenemos la cordillera principal mucho más elevada que la cordillera frontal y con ríos que venían desde la cordillera principal hacia esta zona y son los que depositaron todo este material, que son rocas procedentes de toda esa zona. Y después, en un periodo posterior, el levantamiento de la cordillera frontal, que en realidad es un relieve antiguo que fue rejuvenecido, y por eso también aparecen rocas de la cordillera frontal en esta zona, en este lugar, ¿no? Y esto también es un valor de conservación porque es uno de los pocos lugares donde se puede estudiar precisamente cómo ha ido evolucionando las distintas fases del levantamiento de la orogenia andina.